Que abran sus Biblias en el libro de Gálatas. Ahí vamos a leer un solo versículo. Y en la tarde de hoy vamos a leer varios textos, porque van acorde con lo que realmente Dios está tratando con nosotros en cuanto al estado de la iglesia, no solo a nivel local, sino a nivel mundial. Gálatas capítulo 5, versículo 7 nos dice: vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Vamos a orar un momentito, cierren sus ojos ahí donde están. Vamos a orar y pedirle al Señor su dirección en lo que vamos a hacer y decir. Señor, necesitamos tu ayuda. Necesitamos tu socorro, necesitamos, Señor, tu presencia de forma continuada. Esa presencia que nosotros muchas veces por nuestros hechos ahuyentamos. Tú, Señor, permaneces fiel, permaneces estático, ahí estás siempre. Nosotros, Padre, no sabemos hacer las cosas. Las hacemos y muchas veces no contamos contigo y hacemos las cosas torcidas. Queremos, Señor, pedir tu socorro en la tarde de hoy, tu ayuda, tu orientación. Señor, dirige nuestros pasos, nuestra voz, nuestras palabras, y que nuestro corazón sea un corazón sensible a tu palabra, no un corazón endurecido, no un corazón resbaloso, sino un corazón sentido. Padre, ayúdame para que al ministrar tu palabra también cale todavía más profundo en mi corazón, más de lo que es ya. Gracias, Señor, por moverte en medio de tu pueblo y por bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Los judíos tenían en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 y 9, si no quieren buscarlo, yo lo busco porque es una oración. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 9 al 9. Hay una oración que los pueblos, que los judíos elevan de una forma continuada. Es una expresión profunda que sale del corazón. Y la palabra oír y escuchar tienen un significado profundo, aunque aquí solo dice oye. Oye es también en este sentido, aquí con respecto a la palabra, escucha, presta atención. Y los judíos dicen: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estás en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales ante tus ojos y las escribirás en los postes de la casa y en tus puertas. Fíjense la importancia que tiene la palabra de Dios para el pueblo de Israel, que el Señor estaba tratando con ellos y estaba, les estaba diciendo: lo que yo te digo es importante, lo que yo te estoy enseñando es importante, todo lo demás es secundario. Si tú no prestas atención, vas a vivir de forma desordenada, vas a vivir de una forma caótica, vas a vivir y no le vas a encontrar sentido, vas a buscar el deleite fuera. Vas a encontrar un pseudo deleite, pero no es lo que yo te estoy ofreciendo. Recuerden siempre, y esto se lo digo hasta la saciedad, la vida es cortita, la vida se va en nada, la vida se nos acorta en cualquier momento. Y nosotros podemos estar o no estar preparados para pasar de este mundo al siguiente, de este tiempo presente a una eternidad.
Y les recuerdo el texto que dice: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. La insistencia que la palabra de Dios hace es tan seria y evidente a la vez, que está advirtiéndonos, está llamándonos de una forma continuada a vivir y vivir ordenadamente. Estamos entrando en un periodo, el periodo de la Navidad. Yo recuerdo hace muchos años atrás, las iglesias vivían este periodo de la Navidad muy de lleno, muy enfrascados en los programas, esos himnos típicos de Navidad que envolvían, a mí por lo menos me remontaban, me ayudaban muchísimo. Y tenía un sentido la Navidad, no ha perdido, para mí no ha perdido el sentido, la Navidad no la ha perdido. Pero sí lo que rodea al sentido de la Navidad, el ambiente, ya no hay ese sentir, no hay ese deseo, ese pensar, sino más bien lo que hay es comercio, 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 donde uno se envuelve y se pierde. Ya no solo la Navidad, sino que es durante todo el año. Uno pierde siempre la perspectiva de las realidades de Dios. Uno se va ahogando y se va marchitando al punto de perderse. La oración del pueblo judío: oye, oh Israel, el Señor uno es. Y está diciendo: oye, escucha mi voz, escucha mi mandamiento, vívelo, cúmplelo, hazte partícipe de él, para que tengas largos días, para que cuando llegue el fin de tus tiempos puedas entrar. La salvación fue ganada en la cruz del Calvario por Jesús, y nosotros la hemos recibido de una forma gratuita, no hemos pagado nada por ella. Pero cuidado, el recibir la salvación implica que tiene que haber un cambio en nosotros. Un cambio de vida, un cambio de conducta, un cambio de rumbo. Tiene que haber un todo. Yo me tengo que identificar de forma diferente a cómo se identifican las personas que no han tenido un encuentro personal con Jesús. Si eso no se da así, cuidado que se puede cumplir. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque yo puedo hablar de un Dios teórico. Yo he creído en ese Dios teórico. Pero ¿y ese Dios real que transforma, dónde está? Porque yo no lo experimento, yo no lo vivo. Porque lo que yo siento en mi corazón lo expreso hacia afuera. Entonces toda la abundancia de mi corazón está en mi boca. De lo que me gusta es de lo que hablo. Yo no hablo de lo que no me gusta. Y hoy noto una frialdad, una apatía, una indiferencia en cuanto al hablar de las cosas de Dios. Pasa todo el mundo del asunto. Ni los mismos cristianos somos capaces de hablar entre los cristianos en cuanto a un texto, en cuanto a lo que Dios me dijo, en cuanto a lo que Dios me enseña cada día cuando yo hablo, abro su palabra para estudiarla. Si es que la hablo, ahí está, hay otra tesitura. Entonces, el tema para hoy es la obediencia. ¿Qué te impide obedecer a Dios? ¿Qué hay más importante para ti en tu vida que obedecer a Dios? Recuerda que todo es pasajero, todo. La belleza, la juventud, la salud, todo es pasajero. Tarde o temprano va rindiendo fuerzas, hasta que llega un momento en que ya no le ves a la belleza, no le ves atractivo, ya la has perdido. A la juventud ya la has perdido, por cuanto ya has entrado en los años y empiezan los dolores, los achaques y así un sucesivo. Sin embargo, la salvación de Dios se va renovando día a día. Mientras este cuerpo se destruye, mi interior va creciendo. Mi relación con Dios va creciendo. Mi actitud, mi posición ante la vida, mi deseo de servicio va creciendo. No puede ir menguando. Porque entonces, ¿qué fruto es el que estoy dando? ¿Qué Dios es el que me hizo nacer de nuevo? Tengo que pensarlo y tengo que darme cuenta en qué posición estoy. Quiero ahora sí centrarme en una lectura y quiero que la busquen. Deuteronomio
capítulo 4, versículos del 1 al 4. Aquí es donde yo me voy a centrar esta tarde, porque el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Galacia: estabais corriendo bien. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que les indujo a perderse, a no obedecer, a no obrar correctamente? ¿Qué fue? ¿Dónde? ¿En qué parte del camino se quedaron? Volver los pies sobre la senda antigua es lo que la Biblia nos enseña, nos exhorta, para volver a recuperar ese gozo que un día recibimos, y no permitir que ese gozo se vaya marchitando, marchitando, nos vayamos olvidando. Recuerden, la vida nuestra no tiene un retroceso. Vamos avanzando hacia una vejez hasta expirar por completo, hasta desaparecer de la faz de esta tierra. Pero hay una vida eterna posterior a esta, y que podrás estar o no. No estoy poniendo en duda la salvación, cuidado. Lo que tú tienes que es preguntarte si realmente tú has creído. Si has creído, tiene que haber una transformación. Si no hay transformación, entonces tú tienes que pensar si has creído de verdad, o solo fue una ilusión, o un miedo que hay en mi mente a no perderme, a no condenarme. Pero mientras hayan palabras que me consuelen, pues yo sigo haciendo lo que quiero, ¿no? Cuidado. La palabra de Dios da avisos una y otra vez, una y otra vez. No cuentes con las fuerzas de tu juventud. No cuentes con la belleza de tu juventud. Todo eso es efímero, todo eso pasa. Todo eso al final queda atrás. Pero la belleza del alma, la pulcritud, la blancura de ella, la limpieza de nuestro ser, fue el precio de una muerte y muerte de cruz. Deuteronomio capítulo 4, versículos del 1 al 4 nos dice: ahora pues, oh Israel, oye. Otra vez está esta palabra, el Semá, como dicen los judíos. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Escucha su palabra, presta atención, óyela, vívela, disfrútala, porque es lo que realmente te vas a llevar como un tesoro prendado en tu alma. No hay otra cosa más importante que esta. Oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para, aquí hay un propósito, que lo ejecutéis. No que me entre por una oreja y me salga por la otra. No, lo sigo leyendo todo corrido. Y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos que Jehová, vuestro Dios, que yo os ordené. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que siguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Ya ni con gafas veo bien la letra, me cuesta leerla. Ya voy a tener que ponerme el púlpito aquí arriba. Bueno, con respecto a esto, mirando los verbos que se desarrollan en el versículo 1 de este capítulo 4, la insistencia de oye, que se te grabe en tu corazón, que te penetre por los oídos y que se grabe en tu mente, de la importancia tan profunda que tiene el oír y el escuchar la palabra de Dios. Los estatutos y decretos que yo os enseño. Moisés estaba hablándole al pueblo, diciéndole: el Señor me ha transmitido esto, y en su nombre te estoy diciendo que si no guardas, no perseveras, no estás, no vas a estar. La tierra prometida, muchos no la pudieron ver. Muchos se quedaron en el desierto.
por causa de la dureza de su corazón, por causa de la tozudez. No es porque no hubiesen tenido la oportunidad, porque Dios no cierra la puerta al ser humano. Al contrario, abre las puertas para que el ser humano adquiera, coja, se beneficie de la salvación. Y todo de una forma gratuita. A nosotros no solo nos cuesta un pequeño esfuerzo el acercarnos, y luego el esfuerzo de mantenernos constante. Antes oraba Ainhoa de que sin merecernos, Dios nos brindó la salvación. Sabiendo que nuestra respuesta posterior a la salvación podía ser continuo rechazo o pasotismo o descuido, a pesar de todo Dios apostó. Pero no por ello deja Dios de avisar una y otra vez, de una forma continuada. Fíjense, el versículo 1, oye, oh Israel. Y ahora aquí encuentran una preposición en este mismo versículo, que es la preposición para. Aquí indica el propósito por el cual te está diciendo que oigas, que retengas, que practiques, que vivas. Porque eso es lo que va produciendo una renovación en nuestro interior. El Espíritu vive en nosotros, pero si sujetamos al Espíritu, lo arrinconamos, Él no desarrolla toda su plenitud en nosotros. ¿Y pasamos a ser qué? Pasamos a ser malos ejemplos a la sociedad, malos ejemplos en la iglesia. Nos hemos hecho demasiado costumbristas, nos hemos hecho demasiado flojos, nos hemos hecho demasiado indiferentes, y la palabra de Dios no luce por ningún sitio. Si yo te preguntara, ¿cuánto tiempo al día dedicas a leer la palabra de Dios? Segunda, ¿cuánto tiempo dedicas a meditar sobre lo que lees? Ya no te digo estudiarla, estoy diciendo meditarla. Y ojalá le añadieras el tercer punto, estudiarla. Si esta solo se lee y no se practica, realmente es un libro más. Y esto no te va a renovar. Lo que renueva es cuando uno comprende y se pone en movimiento. Es cuando esa renovación te hace a ti entonces alumbrar en el medio en el que tú estás. Tú puedes decir, ya esto yo lo he escuchado. No hay nuevo que me estés diciendo. Sí, esto es nuevo, siempre es nuevo. Siempre el hecho de volvernos a recordar que tenemos una obligación ética y moral es importante. Cuando nosotros no somos capaces de asimilar esta parte, luego no tenemos ningún derecho, bajo ningún concepto, a exigirle a Dios nada, ni culparle. Él no es culpable de nada. Nosotros recibimos la oportunidad de cambiar, de ser asimilados por completo, cuerpo, alma y espíritu, por Él. Pero resulta que yo, pues no me dejo. Me da igual. Soy un caballo joven que quiero correr. Quiero hacer lo que quiero hacer. Y no quiero ningún impedimento. No quiero ningún compromiso. No quiero nada que me ate. Cuando el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Galacia, estaba muy triste. Porque él había invertido bastante tiempo en enseñar. Y en Galacia había bastante reticencia para el evangelio. Habían muchos dioses a los que ellos adoraban en la antigüedad. Y Pablo tuvo que trabajar y trabajar duro para poder llevar el evangelio de salvación. Cuando él le llegan a sus oídos que ellos estaban desvariando la doctrina, que estaban viviendo fuera de la armonía de Dios, que estaban volviendo otra vez a convivir y a estar con parejas de otras personas, el apóstol Pablo, ¿qué pasó? ¿Quién te incitó para que te apartases de la verdad? Ahí hay un dibujo. ¿Qué te impide obedecer?
¿Por qué te quitas el calzado para correr? ¿Quieres andar descalzo y a tu aire? ¿Quieres andar cómodo? ¿No quieres que nadie te estorbe? Tienes todo un mundo para correr y sin embargo prefieres estar estático a tu aire, perdiendo la bendición de Dios. Y mire este propósito en este versículo 1, dice: para que ejecutéis, viváis, entréis y poseer lo que era la tierra prometida. Si esto no se cumple, cuidado con estos verbos. Estaba hablándole al pueblo de Israel y le dice: si no ejecutáis, si no vivís, si no entráis, no poseéis la tierra prometida. Muchos se quedaron en el camino. Y ustedes dirán: bueno, eso fue con el pueblo de Israel, ¿y por qué hoy me va a suceder a mí en este periodo de la gracia? Miren, la misma gracia que Dios utilizó para salvarnos a nosotros es la que ha utilizado en todos los siglos para salvar a la humanidad. Su misericordia siempre ha estado ahí. Muchos han corrido hacia ella y la han abrazado y han entrado. Y muchos entraron en la tierra prometida, otros se quedaron atrás. ¿Cuántos de nosotros corren hacia la gracia de Dios? ¿Cuántos se quitan el calzado y se quedan estáticos? ¿Cuántos se ponen el calzado y corren? ¿Qué te está impidiendo correr hacia Él? Si no corres hacia la gracia de Dios, si no la vives, si no la ejecutas en tu vida, te puedes quedar atrás. Sin santidad nadie verá al Señor. Yo no soy justo, fui justificado. Y estoy en un proceso de santificación, despegándome de mí mismo para que Dios vaya creciendo en mí. Pero eso solo se consigue estando de rodillas delante de Dios, viviendo como Él pide y obedeciendo su palabra. Si esta no se lee, si esta no se abre, vamos a vivir desordenadamente. ¿Estoy y no estoy? Me da igual. No, pues no te debe dar igual. No te debe dar igual, porque tú estás pensando en lo físico exclusivamente, pero no estás pensando en las entidades espirituales que hay dentro de ti, el alma y el espíritu. Esas pasan a la eternidad. Este cuerpo se queda en la tierra, ¿vale? Pero el alma y el espíritu son inmortales, no mueren y tienen eternidad. En un sufrimiento o en gloria. Todo depende de lo que nosotros escojamos en la tierra. En el versículo 12, no añadir a lo que Dios dice. No poner más carga, no poner más religiosidad. Cuando uno alza la vista al cielo y dice: Señor, yo quiero hacer lo que tú quieres, prepárate que vienen curvas. Es cuando recibes más embestidas de parte de Satanás y que parece que entre el cielo y la tierra te comprimen como si fuera una prensa y te notas con una angustia tremenda. Esa angustia que tú estás sintiendo, te está el Señor vaciando de ti mismo para poderte rellenar de Él. Así que no añadan religiosidad, vivan. Señor, quiero entender tu palabra, dirige mi entendimiento a lo profundo de ella. Yo me voy a dejar llevar, guíame. Yo quiero vivirla, ayúdame. Quiero andar conforme tú quieres, dirígeme. Van a haber luchas, van a haber dificultades. En mala hora dije yo al Señor que me probara o que quiero servirle. Cuando se lo dije, recibí más golpes, recibí más embestidas, recibí más despegue de la gente hacia mí. Pero miren, eso es ficticio. Eso parece una realidad, pero no es una realidad. Cuando Dios hace un acercamiento hacia nosotros cada vez más profundo, lo que sobra en nuestro interior es lo que está produciendo la batalla en nosotros. Tenemos que desprendernos de lo que nosotros somos para que Dios sea grande en nosotros. Así que no añadir a lo que Dios dice más. Su palabra es transparente. Aquí no hay nada que esconder. Léela, léela con ojos de avidez, con ojos deseosos, y Dios va a poner en ti todo el manantial
que ella despliega. Vas a ver las cosas de tal forma, con tanta nitidez. Vas a encontrarle gusto, sabor. Vas a encontrarle apetencia. Mira cuánto tiempo he pasado, cuántas cosas me he perdido, corriendo detrás de cosas vanas, de cosas inútiles, de cosas que se quedan atrás, de tantos deseos que uno tiene de adquirir, de adquirir, de adquirir. ¿Y para qué? ¿Qué consigues con ello? Ah, disfrute, gozo, sí, pero ese disfrute y gozo es temporal, todo eso se queda atrás. Tu alma es la que se va impregnada, o bien de maldad, o bien de beneficio de Dios. No añadir a la palabra, no disminuiréis de ella. Es decir, no debo dejar de alimentarme de la palabra de Dios. No debo dejar de recibirla. Que ella sea mi pan cada día. Que ella sea mi alimento. Si esta no se abre en todo el tiempo, date por perdido. No vas a encontrar, Señor, ¿qué pasa que no me hablas? Señor, ¿qué pasa que no me dices? Señor, ¿qué pasa que no encuentro el camino? ¿Acaso tú me dejas hablar? ¿Y cuando te hablo, tú me escuchas? No. Miren, nosotros siempre estamos esperando un mensaje directo. Que venga fulano o mengano o ciclano y me diga, el Señor me ha dicho para ti. El Señor no utiliza estos medios. Alguna cosa el Señor hace en la predicación, en algún consejo, en alguna conversación particular. Cuando Dios quiera decirte a ti, va a utilizar esta. Si esta, tú no la abres, no le digas a Dios, Señor, ¿qué pasa? Que no me escuchas, no me hablas, es que ya no te oigo, no te siento. Pero vamos a ver, yo te estoy hablando, pero tú me estás escuchando. Tú lees, tú meditas sobre ella, porque si lo hicieras, tu oído está atento y lo escuchas. Pero si no haces eso, no tienes entonces motivos para exigirme nada, porque te estoy orientando. Y fíjense, en este versículo 2 hay otro propósito: para que la guardéis, los mandamientos de Jehová. Si estos mandamientos no se guardan en nuestro corazón, los judíos se ponen unas tiras de cuero aquí en los brazos, se llaman filactelias, pegaditas a nuestras carnes. Y aquí se ponen como un tapón, es como un baúl pequeñito, y ahí meten un texto bíblico y dice, todo lo máximo pegado a mi mente. ¿No los han visto que ponen aquí? Eso implica lo que es serio para ellos. Es religiosidad. Ellos están buscando cómo acercarse a Dios y tenerla lo más próximo posible. Y entonces añaden a la religión y van añadiendo y añadiendo y añadiendo. Pero Dios les está diciendo, yo no las quiero aquí, las quiero aquí adentro, las quiero aquí en el corazón, en el alma, en el espíritu, donde se vive. Esto es apariencia externa, yo las quiero interna, porque la transformación viene de adentro hacia afuera. Yo siempre estoy esperando a ver de afuera hacia adentro para ser transformado. Dios no trabaja así. Dios trabaja desde adentro hacia afuera para producir el cambio. De no obedecer las que le pasó al pueblo de Israel. Usted dice, bueno, eso fue en la historia, ¿no? Le voy a decir un poco de la historia. En el libro de los Números, capítulo 25, de los versos 1 al 3, había un rey que se llamaba Acab. Y era un rey que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y este rey permitió que el pueblo de Israel entrara en lo que era la lujuria y el desenfreno. Perdieron por completo el control. Y se dedicaron a la adoración a ese dios Baal, al cual las sacerdotisas y sacerdotes eran mujeres prostitutas y hombres promiscuos, a los cuales se rendían en un bacanal impresionante, y encima, para calmar la sed de ese Dios, sacrificaban niños. Cuando Dios le había prohibido al pueblo de Israel que se mezclara con esa cultura, que no adquiriera la religión pagana,
que no siguiesen las corrientes que les estaban ofreciendo los baalitas. No hicieron caso, más bien se enredaron, se prostituyeron, ofrecieron sus niños en holocausto, en una muerte, en un altar, allí sacrificado. ¿Cuándo Dios ha pedido el sacrificio de un niño? ¿Cuándo Dios ha pedido que estemos en el desorden? Bueno, toda esta gente cayeron, no vieron el perdón de Dios, fueron exterminados. Allí en el Monte Carmelo, en Israel, el profeta Elías sacrificó, mató, por así decirlo, y eso está aquí registrado, 450 sacerdotes y alguno más que se escapó. Nosotros estuvimos allí en nuestro viaje a Israel y yo prediqué allí en aquel monte. Me tocó dar el devocional y vimos la ladera por donde rodaban los cuerpos y las cabezas de estos sacerdotes de Baal. Y antes había un afluente, ahora está seco, pero toda esa cabeza y esos cuerpos rodaban, y ese afluente, eso era un mar de agua, de sangre que rodaba por ahí. Hubo una escabechina impresionante. Dios eliminó a todos los que estaban corrompiendo al pueblo de Israel. Eliminó también a los que se habían dejado corromper. Tendrán que dar cuenta ante Dios, ante el juicio del gran trono blanco, cuando sean levantados para ello. Tendrán que dar cuenta. Recibirán un cuerpo para recibir la sentencia. Dios no especula con el pecado. Dios no juega con la santidad. Dios avisa una y otra vez. Prestemos atención, oigamos, escuchemos, pongamos en práctica. No hay nada más importante que nuestro servicio a Dios. No hay nada más importante que nuestra relación con Dios. No pongas a nadie ni a nada por encima, porque entonces te conviertes en un siervo inútil. Y los siervos inútiles, Dios no los quiere, los desecha, los quita. Les cuento un poco de la historia para que ustedes vean que no, Dios no estaba tratando con un pueblo ignorante que no le conocía. Estaba tratando con un pueblo que conocía de su palabra, que tenía a los mensajeros allí a pie de pueblo: Moisés, Elías, dos hombres poderosos en las manos de Dios, que estaban continuamente avisándole para que no cayeran en el error, y cayeron en el error. Termino diciéndoles, en el versículo 3 dice: vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, escúcheme, mire el verbo que pone, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Los quitó, los eliminó por la dureza de su corazón. Y miren cómo concluye en el versículo 4. Salvados por su fidelidad, permanecieron fieles. Y dice en el versículo 4: mas vosotros seguisteis a Jehová. Aquellos que permanecieron fiel, que no se dejaron corromper, que no se dejaron asustar, que no se acobardaron, a pesar de que el pueblo había perdido la visión, todavía habían hombres y mujeres que relucían con la verdad. Sigue diciendo en el versículo 4: vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Lo que esto implica es vivencia en el tiempo presente y vivencia en un tiempo futuro. Cuando hablamos de una eternidad en Dios, es una vida de conciencia. En un lugar, cielo nuevo y tierra nueva, donde ya no hay dolor, no hay engaño, y somos conscientes, estamos orientados. Nuestra personalidad ya no va a variar. Allí ya no morará el pecado ni la maldad. Pero los que no, están en un lugar desterrado, donde su maldad, como herencia, van a seguir ejerciéndola y viviéndola. Pero allí no encontrarán consuelo, ni encontrarán un brazo amigo,
ni encontrarán quien les dé un abrazo, un te quiero. Ya no existirá más las palabras de consuelo en ese lugar. No tomemos el voto al Señor como algo pasajero, como algo que no tiene valor. Hoy me convierto, pero sigo viviendo como quiero, sigo haciendo lo que quiero. No, el resultado de hacer lo que yo quiero es muerte, es despegarme. Dios no me la ha quitado, sino que yo la voy rechazando con mis hechos. Y me alejo, me alejo, me alejo, me alejo, hasta que me pierdo. Y cuando a lo mejor quiero retroceder, ya no estoy. El de la guadaña vino por mí y no me dio tiempo a rectificar. Nunca es tarde para rectificar. No es tarde para retomar. No es tarde para encauzar. Vive para Dios hoy y todos los días que te permitan, como si fuera el último día. En la medida en que tú no hagas, no vivas, no practiques, estás despreciando a aquel que se entregó a una muerte y muerte cruel para salvarte. No lo menosprecie con tus hechos, no lo menosprecie con tu actitud. Abrázalo, vívelo, disfrútalo, porque es el que vas a tener toda la eternidad. Si lo rechazas, no lo vas a tener. Hoy se está predicando un evangelio light, un evangelio que no moleste a nadie, que haya número en la iglesia, que eso dé apariencia de crecimiento. Miren, el número no es cuestión de crecimiento. El crecimiento es la calidad del cristianismo. Muchos están ocupando lugares hoy en las iglesias, un número. Pero el día que venga el sacudir de la iglesia fuerte, que ya está entrando, a ver cuántos quedan. El que no ha sido bien enseñado, el que no ha sido bien fundamentado, el que no se ha empeñado en la palabra de Dios, a cualquier cosa que venga se pega y lo arrastra. Chao. Otro más que se va a coger la pala a echar carbón abajo a la hoguera. Así va a ser. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también recoge. Si no te gusta el fruto que estás recogiendo, planta otra cosa. ¿Lo han leído? Está en el Facebook, hay un cartelito. Si no te gustan los frutos que estás recogiendo, cambia la semilla. Cambia. Dios está llamando al cambio. No sigas retrasando. No juegues con el tiempo, ni juegues con las cosas de Dios, ni con la santidad de Dios. Cierren los ojos, vamos a terminar orando. Señor, ves tu iglesia, ves la situación de cada uno, ves el aviso que diste al pueblo de Israel. Tú escribes las cosas para que la historia nos enseñe cuál es el fin de las personas que obedecen y las que desobedecen. No las escribes por gusto, las escribes para enseñarnos. Y aquí están reflejadas, aunque fueron cientos y miles de años atrás, sigue siendo vigente hoy día. Sin santidad nadie te verá, Señor. Señor, transforma tu iglesia en estos tiempos. En estos tiempos hazla vivir, Señor, con poder, con autoridad, reflejando santidad y no solo el nombre de cristianos. Remueve, ayuda, comprime si hace falta la vida de los cristianos para que despierten a la realidad. Te damos gracias por esta iglesia y queremos verla crecer para la gloria de tu nombre, con tu ayuda y para honrarte. En el nombre de Jesús. Amén.